Hola a todos mis amigos y amigas en Crochet, muy bienvenidas a Handwordy. Hoy estamos con una propuesta de un bolsito de mano hermoso tejido en trapillo liviano. Ustedes me enviaron, una de ustedes, una hermosa foto y vamos a tratar de trabajarlo lo más parecido posible. Voy a trabajar entonces este trapillo liviano. Como ustedes pueden ver, tiene un ancho aproximado de 2 centímetros, pero esto a medida que lo vamos tejiendo se enrolla, ¿sí? Y lo voy a tejer con un ganchillo de 7 milímetros. Aquí se puede ver bien. Vamos a aplicar en el extremo para sujetar una cadena, es lo que yo elegí para este bolsito, y necesitamos un ganchito como estos para sujetar, ¿sí?, que podemos colgar la cadenita, y 2 aros de metal para poder aplicar la cadena y un detalle de una borla que vamos a colocar debajo en la solapa. Comenzamos. Lo primero que vamos a trabajar es la buscamos así en nuestra mano, por lo menos unas 8 o 9 vueltas, y vamos a cortar. Una vez que cortamos, vamos a colocar otra vez un pequeño tramo para sujetar, que vamos a sujetar directamente al aro de metal. Anudamos bien firme y dejamos de esta manera. ¿Sí? Vamos a cortar ahora los extremos y nos queda atar aquí de manera bien firme. Luego vamos a cortar todas las puntas para emparejar, ¿verdad? Bien, una vez que preparamos la borla para la solapa, la reservamos y comenzamos a trabajar nuestro bolso. Para comenzar a tejer este bolso, hacemos un nudo deslizado y vamos a tejer una cierta cantidad de cadenas. Yo no quiero trabajarlo muy grande, así que solamente voy a tejer 18 cadenitas. Bien, hasta acá tejí 18 cadenas. Si ustedes quieren un bolso un poquito más grande, pueden agregar algunas cadenas más. Lo vamos a tejer completamente en espiral. Quiero decir que no es que vamos a iniciar o finalizar cada vuelta con un punto deslizado, sino que vamos a continuar. Me coloco contando. Dejo aquí la primera cadena, que la voy a destejer porque se ajustó demasiado y quiero mostrarles bien. Esa fue la última cadena, la número 18. Me voy a venir hacia la cadena de atrás y voy a comenzar tejiendo medios puntos. Sobre ese medio punto voy a finalizar la próxima vuelta y a iniciar, perdón, finalizo esta vuelta y a iniciar la próxima vuelta, siempre trabajando en espiral. Voy a completar toda esta hilera hasta llegar al otro extremo, haciendo un medio punto en cada punto de base. Completé toda la vuelta y en total tejí 17 medios puntos, uno en cada punto de base. Cuando llego al último punto, aquí recuerdan que no se teje porque es el punto deslizado. Sobre este último punto me voy a colocar y vuelvo a tejer un medio punto más, que me va a permitir girar, ¿sí? Y ahora esto que tenemos aquí cortito lo vamos a ir guardando a medida que tejemos. Miren, como vamos a ir tomando altura, acá no voy a volver a agregar un punto. Este medio punto me corresponde a los de este lado. Me voy al siguiente punto en la base y trabajo medio punto. Acá van a ver que enseguida se va
tomando altura y girando de esta manera el trabajo. Continúo así hasta completar toda la hilera y encontrarme con el primer medio punto de esta vuelta. Completé toda la vuelta, así me fue quedando, y tejí 17 medios puntos, contando desde aquí, que en el extremo recuerdan que tejimos dos, uno corresponde a este lateral y este otro corresponde al otro lateral. Entonces tengo 17 medios puntos sobre cada uno de los laterales. Me voy a colocar aquí en el primero que tejí al iniciar la vuelta, que estoy ahora cerrando, y continúo trabajando un medio punto. A partir de acá voy a continuar entonces en espiral haciendo un medio punto en cada punto de base. Voy al siguiente y trabajo un medio punto. Aquí comienza a tomar altura en este extremo. De esta manera completo toda la vuelta con un medio punto en cada punto de base. Se van a dar cuenta la cantidad de vueltas que estamos tejiendo y que tenemos de cada lateral, porque como es algo grueso lo que estamos tejiendo, se diferencia bien que aquí tenemos dos vueltas y aquí tenemos una. Entonces, aquí es donde siempre estamos iniciando cada una de las vueltas. Voy a tejer así hasta alcanzar una altura de 14 centímetros de alto. Hasta acá tejí, vamos a ver, 13 centímetros, un centímetro menos de lo que les dije, 13 centímetros de alto. Y el ancho de este bolsito son casi 21 centímetros, aproximadamente. Bien, para que ustedes se orienten, aquí es la base del bolso y de acá hacia arriba contamos tener la misma cantidad de vueltas, que en este caso yo tengo 10 vueltas, y debemos corroborar que al otro lado debemos tener, partiendo desde aquí, la misma cantidad de vueltas, 10 vueltas de cada lado. Cuando llegamos a esa altura vamos a cortar el trapillo, porque a partir de acá ya no vamos a continuar tejiendo. Retiramos de esta forma, miren, como cuando cerramos con aguja de coser, aguja lanera. Voy a dejar un punto libre en la base, me voy al siguiente y llevo el trapillo hacia atrás. ¿Sí? Lo llevo hacia atrás, luego lo traigo hacia mí y me voy a colocar en el centro de este último punto que tejí. Lo coloco por allí y cierro de manera perfecta esta vuelta, que estábamos trabajando en espiral, y miren qué prolijo y qué bonito nos queda. Luego por dentro, por supuesto, que la cosemos, pero así nos debe quedar
en ambos extremos y que no se note que estábamos trabajando en espiral y ningún tipo de cierre de punto deslizado, ¿eh? Así nos debe quedar. Cosemos más tarde esa hebra de trapillo por allí adentro. Ahora pasamos a tejer la solapa. Bien, ahora lo que debemos hacer es distribuir los puntos. Yo coloqué un pedacito de trapillo en cada extremo para identificar bien que tengo dividida la parte de atrás y la parte de adelante, ¿eh? Puedo elegir cualquiera. Lo importante es que en la parte de atrás me deben quedar 17 puntos, ¿eh? Sin contar los puntos donde está el trapillo gris. Debo contar desde aquí hasta aquí 17 puntos. Y como es número impar, necesito que uno me quede en el centro. Entonces voy a contar hasta 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos. Este lo vamos a dejar para trabajar todo allí en el centro. Y desde aquí debo contar 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos. Este es el que me va a servir para comenzar a trabajar allí todos los puntos. Voy a tomar el trapillo y miren, vamos a dejar. En el punto donde vamos a tejer, dejo un punto libre en la base, me coloco en el siguiente y traigo el trapillo. ¿Sí? Lo dejamos largo para luego poder coser. Y vamos a tejer entonces, a partir de acá, aquí en este centro, puntos altos. Este lo dejamos libre, ¿eh? Me voy a colocar y trabajo los puntos altos. Uno, todos en el mismo punto de base. Dos, tres, cuatro, y vamos a tejer 5 puntos altos, todos en el mismo punto de base. Un detalle que deben tener en cuenta. ¿Vieron que yo comienzo esta vuelta de la solapa? Así, del revés. Quiero decir, con esto hacia mí y la comienzo por aquí adentro, ¿sí? ¿Por qué? Porque la última vuelta quiero que me quede del derecho. Entonces, ahora dejo un punto libre en la base, voy al siguiente y cierro con un punto deslizado, ¿sí? Me voy al siguiente punto de base, trabajo un punto deslizado, voy al siguiente punto de base y trabajo un punto deslizado. Voy a girar el trabajo para ahora tejer de este otro lado. Habíamos tejido 5 puntos altos, 1, 2, 3, 4 y 5. Pero tengo aquí este punto con el que inicié y este otro punto deslizado también con el que cerré. Ahora vamos a tejer sobre cada uno de esos puntos. Tomo hebra y tejo, ¿eh? Miren, acá no porque ahí hice punto deslizado. Y aquí donde cerré la vuelta anterior, ahí comienzo a trabajar y tejemos 2 puntos altos juntos. 1 y 2. Continúo de esta forma hasta completar toda la vuelta, con 2 puntos altos juntos. En cada punto de base tejo 2 puntos altos. Y tejo sobre el último punto aquí deslizado con el que inicié la vuelta anterior, trabajo entonces 2 puntos altos. Vamos a contar ahora para ver en total cuántos puntos altos tenemos.
Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 puntos altos. Dejo un punto libre en la base, voy al siguiente y cierro con un punto deslizado. Completamos la vuelta número 2. Voy a ir a la siguiente vuelta. Trabajo un punto deslizado en la base, voy al siguiente y trabajo un punto deslizado. Voy a girar el trabajo de esta forma, voy a tejer una cadena al aire que va a dar espacio. Me voy a colocar en el primer medio punto que tengo aquí en la base, miren, aquí no, donde hice el punto deslizado para cerrar la vuelta anterior, no. Me voy a colocar aquí y trabajo un punto alto. Luego voy a tejer una cadena al aire, voy al siguiente espacio, punto en la base y trabajo un punto alto. Vuelvo a trabajar una cadena al aire, en el siguiente un punto alto. Y así voy a completar toda esta vuelta. Tejimos hasta aquí entonces 12 puntos altos, ¿sí? Ahora, debo dejar un punto libre en la base, me voy al siguiente y cierro con un punto deslizado. Luego voy al siguiente, trabajo un punto deslizado, otra vez en el próximo un punto deslizado. Giro el trabajo de esta forma para poder tejer ahora de este otro lado, ¿eh? Tomamos la hebra así de esta forma y vamos a tejer ahora, miren, una cadena al aire. Luego me voy a ir aquí al primer punto alto que tengo en la base y trabajo un punto alto. Vuelvo a tejer una cadena al aire, voy al siguiente punto de base y trabajo un punto alto. De esta forma voy a completar toda la vuelta. Tejimos hasta aquí entonces 12 puntos altos, ¿sí? Ahora, debo dejar un punto libre en la base, me voy al siguiente y cierro con un punto deslizado. Luego voy al siguiente, trabajo un punto deslizado, otra vez en el próximo un punto deslizado. Giro el trabajo de esta forma para poder tejer ahora de este otro lado, ¿eh? Tomamos la hebra así de esta forma y vamos a tejer ahora, miren, una cadena al aire. Luego me voy a ir aquí al primer punto alto que tengo en la base y trabajo un punto alto. Vuelvo a tejer una cadena al aire, voy al siguiente punto de base y trabajo un punto alto. De esta forma voy a completar toda la vuelta. Ya completando la vuelta debemos tener 12 puntos altos, ¿sí? La misma cantidad que tuvimos en la vuelta anterior, con la diferencia que aquí trabajamos una cadena entre cada uno de ellos. Termino la vuelta con una cadenita y dejo un punto libre en la base, voy al siguiente y cierro con un punto deslizado. Ahora me voy a hacer un punto deslizado y voy al último punto que tengo aquí en la base y trabajo otra vez un punto deslizado. Podemos retirar ya esa hebra de color gris porque estamos trabajando la última vuelta y ven que llegamos al extremo. Giramos el trabajo, vamos a tejer una cadena al aire, me voy a posicionar aquí en este espacio libre de una cadena y voy a tejer 2 puntos altos juntos.
Me voy al siguiente espacio libre que tengo de una cadena y trabajo dos puntos altos juntos. Y así voy a repetir hasta completar toda esta vuelta, Siguiente espacio libre de una cadena y trabajo dos puntos altos juntos. Completando entonces la última vuelta, miren qué hermoso está quedando. Trabajo la última cadenita como hice aquí al comienzo, Recuerdan que hicimos los puntos deslizados, una cadena y comencé con los dos puntos altos en el espacio libre de aquí. En total tenemos 26 puntos altos, dos en cada uno de los espacios libres de una cadena, ¿sí? 26 puntos altos. Tejí la cadenita, dejo un punto libre en la base y estoy aquí en el último punto que me quedaba justo sobre el otro lateral. Ya puedo retirar esto y ya podemos cortar la hebra porque finalizamos nuestro hermoso bolso de trapillo. Cortamos allí la hebra, retiramos y hacemos el cierre como lo hicimos anteriormente, ¿sí? Volteo del derecho y ahora directamente me puedo ir hacia aquí adentro a llevar esta hebra. Luego vamos a perder por aquí todas estas hebras que tenemos sueltas y la que está aquí en el centro también la vamos a llevar hacia atrás, ahí, para perderla por dentro. Esto lo hacemos con tranquilidad. ¿Cómo las perdemos? Sencillamente colocando por dentro de las hebras que tenemos aquí ya tejidas, vamos trayendo y haciendo unas pequeñas puntadas deslizadas para perder. ¿Sí? Estiramos un poquito, con la aguja nos colocamos y vamos a ir trayendo esa hebra suelta. Y así vamos a ir haciendo hasta perderla completamente y luego cortamos. Repetimos lo mismo con cada una de esas hebras y tenemos completo nuestro bolso, amigas. Y han visto lo fácil que se teje. Miren qué hermoso nos quedó. Recuerdan que les dije que comencé del revés, desde aquí adentro esta primera vuelta, porque yo quería que del lado del derecho me quedara esta trenza aquí en la última vuelta. Si ustedes tienen algún brochecito aquí para colocar a presión, les puede quedar hermoso. No tenía yo en este momento, así que no lo voy a poder colocar, pero más tarde conseguiré uno. Y aquí en este extremo podemos colocar, que yo tengo preparada, una cadena para sujetarlo con un ganchito de estos. Y miren, nos colocamos aquí, ahí sobre el bolso y tomamos de esa manera y tenemos listo nuestro bolso para lucir y llevar por todos lados. Así de práctico, así de fácil se teje y de bonito. Espero realmente que les haya gustado mucho el tutorial de hoy. Vieron lo fácil que se teje un bolsito como el que están viendo aquí en imagen en este momento. Muchas gracias a todas por las ideas que me van enviando. Realmente me encanta trabajar cada una de ellas y aquí estamos en Handwordy para tejer cada vez proyectos nuevos sugeridos por ustedes. Tengan en cuenta que es un muy bonito regalo para ir preparando también para estas fiestas. Nos vemos aquí en Handwordy con muchas más ideas de crochet.